Claudia Anaya, para presentar reservas en los artículos primero y 25. Con su permiso, presidente. La reserva al artículo primero tiene que ver con una de las irresponsabilidades que yo marcaba en la participación anterior. Tiene que ver con una proyección de recaudación de un porcentaje del casi 50% a los ingresos por concepto de impuestos al comercio exterior. ¿Qué significa esto? A ver, significa, no puede ser otra cosa, porque es que además hasta hay que estarles adivinando, hay que estarle haciendo aquí al oráculo para ver qué están pensando, cómo piensan recaudar esa cantidad tal de impuestos. Pero este impuesto a lo largo de los años, y aunque el país ha crecido mucho en temas de comercio exterior, en temas de comercio internacional, lo cierto es que este impuesto ha traído un crecimiento anual del 16%, no más. Y en ese sentido, no puede ser que para esta ley de ingresos de la Federación estén considerando un incremento del 49%. Es increíble que estemos creando ingresos artificiales para sustentar el gasto. No hay otra explicación. Como queremos gastar y no podemos ajustar el gasto, porque queremos gastarnos todo en las becas, y ya empezaron a salir los errores de dedo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en las universidades, en otros distintos rubros que se pueden quedar sin operación del Estado por el tema presupuestal, pues entonces, en vez de ajustar el gasto, la solución fue crear o hacer artificiales los ingresos. Y este es un tema bien delicado porque se puede desajustar la carátula del paquete económico. Y eso es lo que estábamos cuidando de origen. Estábamos cuidando de origen que para las calificadoras internacionales que la carátula de la sábana del gasto estuviera bien cuadrada. Entonces, al momento de desdoblarlo, en la manera en la que se van componiendo todos los impuestos, pues aquí es donde ya no da. Entonces, en ese sentido, lo que queremos hacer con esta reserva es recomponer la página. Es decir, no podemos esperar una recaudación de 70 mil millones de pesos de algo que hoy día anda por los 30 mil millones de pesos. Estamos desfasados. Entonces, aquí la intención es volver a la recaudación original, o que nos expliquen si se va a poner algún arancel adicional a algún país con el que no tenemos un tratado internacional, como pueden ser todos los países asiáticos, si de manera unilateral el Estado mexicano impondrá aranceles a alguno de los países con los que se ha estado dialogando en las últimas semanas, como es el caso China, como es el caso India o como es cualquiera de los países con los que todavía no se cierra algún tratado comercial internacional. Entonces, o aclaramos bien los conceptos del ingreso o dejamos de estar poniendo ingresos artificiales porque vamos a causar un problema de distorsión. Entonces, la invitación de esta reserva que yo le pediría antes de la votación, presidente, que la lean para que tengan el razonamiento y la conciencia plena que lo único que se pretende hacer es un ajuste de recaudación para no crear una distorsión en la carátula del paquete económico. Al artículo 1, presidente. Muy bien, gracias. Gracias, senadora. Consulte la Secretaría en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta de la senadora Claudia Anaya para modificar el artículo primero. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse a discusión la propuesta de la senadora Anaya. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, presidente. Gracias, senadora. Continúe con su siguiente propuesta, senadora Anaya. Gracias, presidente.
La siguiente reserva es el artículo 25. Miren, lo que estábamos hablando hace un momento, que lo expuso muy bien, por cierto, nuestro compañero Samuel, tiene que ver con esta posibilidad de deducir unos impuestos contra otros. El IEPS contra el ISR, el IVA contra el ISR, y de esa manera, y los que más me preocupan, son los pequeños y medianos empresarios, el sector primario, el sector autotransporte y sobre todo los que están iniciando un negocio, porque los podemos dejar sin capital. Toda la gente, y además hay que adjuntarle a esto que le quitan los presupuestos al INADEM para fondear emprendedores, pues imagínense, vamos a dejar a los emprendedores sin la posibilidad de fondearse del presupuesto, pero además algún emprendedor que quiera arriesgarse, y ustedes saben que el que arranca una empresa, no sé si aquí hay alguien que alguna vez haya participado en la generación de alguna empresa, pues uno empieza poniéndole. Entonces empiezas aportando más y empiezas metiendo más y empiezas pagando más impuestos de los que vas a terminar teniendo para deducir o compensar. Entonces, esta compensación universal que se utiliza para darle liquidez a las empresas es importante que continúe, y por eso la reserva que hoy les propongo ni siquiera es para todos como está actualmente. Que en esta reserva que les estoy proponiendo es que cuidemos al sector primario. Me preocupa mucho la gente del campo, decía Samuel, espérense a todos los amparos que va a haber, me preocupa toda la gente que no tiene la posibilidad de irse a un amparo y se va a quedar sin la liquidez de primer momento. El sector pesquero y particularmente en Zacatecas el sector agropecuario. Pero también, y a consecuencia de que continuamos con la misma tendencia de los combustibles, me preocupa el sector autotransportes, que sí jugaba mucho con la deducción de IVA y IEPS contra ISR. Entonces, ahí también puede haber una complicación con el sector autotransporte. Y me preocupa también toda la nueva empresa. Todos los nuevos empresarios que no van a tener esta posibilidad de tener al corto plazo la liquidez necesaria para continuar, para seguir resistiendo a un sector empresarial. Entonces, yo creo que el razonamiento que se pone para quitar la compensación universal, que es el tema de las facturas apócrifas, digo, no da, porque esa ni siquiera es una empresa que vaya compensando unos impuestos con otros, porque ni siquiera son empresas reales, son empresas fantasmas. Entonces, no es este argumento el que da un razonamiento técnico, pues, para meter esta modificación al artículo 25. Por eso la propuesta es, y se las quiero leer, porque ni siquiera quiero que pensemos que estamos cuidando a las grandes oligopolios del país. No, no, no. Muy específicamente, muy puntualmente, los sectores que queremos cuidar, y sería: lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni aquellos que tengan un fin específico o de los que resulten a cargo de los contribuyentes sujetos a los dispuestos en el capítulo séptimo del título segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable tratándose de los contribuyentes de los que cuando menos el 80% de sus ingresos totales provengan de actividades afectas a tasa cero, conforme a lo dispuesto en el artículo 20A de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Es un tema que tiene que ver con justicia social. No nos vayamos con los chiquitos, no nos vayamos con los más desprotegidos, no nos vayamos con los que están en sectores de riesgo. Esa sería la propuesta y le pido que la someta a consideración, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Consulte la Secretaría en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la senadora. Sí, perdón. Si se admite a discusión la propuesta presentada por la senadora Claudia Anaya para modificar el artículo 25. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva de la senadora Anaya al artículo 25. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión. Los artículos reservados por la senadora Claudia Anaya Mota quedan en los términos del dictamen.
Tiene ahora